Bueno, Marcelo, plena jornada de fútbol. Sí, bueno, buen día. Gracias a Dios lo acompañó el tiempo. Tavo me dijo que hacíamos, que no lo hacíamos. Hasta las 8 de la mañana estábamos todos que no sabíamos qué hacer. Y bueno, gracias a Dios lo acompañó el tiempo y con 9 escuelitas invitadas. Está todo en la normalidad, gracias a Dios. ¿Cuáles son las escuelitas que te están visitando? 11 Tigre, la Estrellita de Calchín. Está el 24, está Sarmiento de Temple, está el tío, el Babi del tío y la Villa Concepción. Es una gran jornada, se vive cada vez que hay encuentros de escuela y que tiene que ver con los más chiquitos. Bueno, y tránsito por excelencia siempre junta mucha gente. Sí, tránsito es una plaza muy futbolera que todos los campeonatos que hacen entre la escuelita nuestra, que empecé el primer torneo o la otra escuelita, siempre los acompaña mucho los papas. Marcelo, ¿cómo están trabajando con la escuelita aquí en el Vélez? Muy bien, gracias a Dios. Este año largamos con todas las categorías. Hace 3 años que empezamos con esto, con una categoría, y bueno, este año decidimos largar con toda categoría y gracias a Dios los va yendo bien. Y vamos a empezar una liga que la estamos organizando con la Claudia y la gente de Tordilla. Así que ya el domingo, si Dios quiere, empezamos con la liguita esa. Esto es muy importante resaltar eso, ¿no? Porque se le da recreación y competencia a los chicos, pero más que todo el momento que se junten, ¿no? Sí, más que todo recreación. Viste, para que los chicos, hay muchos nenes que no juegan en club, que a lo mejor, bueno, acá recibimos todos los chicos, sepan correr, patear o no patear, acá gracias a Dios recibimos todo y todos van a jugar. Digo, para que quieran llegarse a la escuelita aquí en Vélez, ¿qué días, horarios? Y acá estamos dando miércoles y viernes 18:30 horas, acá en el club, estamos dando práctica a todas las categorías, desde la 2014 hasta la 2006. Bueno, Marcelo, desde ya el agradecimiento por la invitación y todo el éxito. No, gracias a vos por acompañar. Suerte. Buena jornada. Bueno, por ahí este Laureano dando una mano en esto que tiene que ver con el fútbol, ¿no? Buen día, Fer. Sí, dando una mano, todo lo que sea en el deporte de tránsito, vos sabés que me gusta sumar. Digo, hablar de tránsito y la plaza que significa futbolera, creo que está de mano. Sí, está de mano. Vos mirá, acá estamos 2 escuelitas locales y estoy organizando los partidos y tengo A y B de ambas escuelas de fútbol, así que por ahí es una deuda pendiente que tenemos. Digo, esto también pone de manifiesto que Tránsito es una plaza futbolera de donde se lo mire, ¿no? Mira para los costados y ve gente en el buffet que sobra, papás ayudando a los profes y sí, la gente te sigue un montón acá. Somos futboleros por naturaleza. Bueno, Laureano, como siempre el agradecimiento y bueno, lo deseo que todo salga bien. Gracias, Fer, a vos por estar sumando siempre y difundiendo lo que hacemos.